Buenos días. Buen día. ¿Ya tomaste café? No, sírveme un poquito. Yo no pensé que Claudia se fuera a recuperar tan rápido. Ella es bastante fuerte. ¿Es fuerte? ¿Ella es más fuerte que yo? Yo creo que sí, mi hermano. Buenas, ¿cómo están? Sí, madrugaron hoy. Lucía, ¿café para mí nada más? Sí, sí, mira, yo traje mi tecito. Pásenla ahí. Yo vengo corriendo porque me parece que vengo tarde, ¿no? No. ¿Y el jefe? Todavía no llega. Buenos días. Ah, mira. Siéntese, siéntese, siéntese. Como dijo Edmund Locke, tiempo que pasa, verdad que huye. Que estudia el samurái. Arriba. Conecta ahí. En los últimos 15 días se han recibido un grupo de denuncias de personas que han sido citadas a lugares apartados, edificios multifamiliares, casas de renta, y han sido víctimas de robo con violencia. Estas personas iban a cambiar divisas. ¿Está bien? Fueron víctimas de robo con violencia por un grupo de individuos no identificados. Pero ven acá, ¿de cuántas denuncias estamos hablando? 6 en 10 de octubre y 4 en el cerro. Ana, ¿ya tiene la carpeta? Sí. Bien. Daniel Pérez Guzmán tiene 38 años y reside en La Habana. Aquí está. Aquí, según consta en el informe, utilizaron una pistola y un cuchillo. Todavía no sabemos cuál, porque aquí, mire, no está identificada. Bien, eso es muy peligroso. Tenemos un arma de fuego en la calle. ¿Está claro? Que no ha sido disparada, pero que puede ser. ¿Está bien? Continuamos. María Herrera reside en Artemisa. Sí. No, ya yo estoy aquí, ya. Sí. Ah, ajá. Sí, la acabo de ver. El edificio, sí. Ah. Ya, ya. Ya estoy aquí. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Allí que estaba fregando ahí atrás. No te preocupes. Pasa. Permiso.
¿Encontraste bien el lugar? Sí, sí. Siéntate. Gracias. Le voy a avisar a mi esposo que debo estar ahí atrás en el patio. Está bien. Es que nosotros somos guajiros, hija. Y se pasa el día entero en el patio. Tranquila. ¿Tú tomas café? Sí, sí, gracias. Pero antes de salir, toma un poquito. Bueno, ponte cómoda. Él enseguida viene. Tranquilita, tranquilita. Mira, Marisita, tranquilita, tranquilita, mira. Ay, dame la. Dame la cartera o te reviento la cabeza. Vamos, suelta, suelta. Ahí, despacito, ¿viste qué pasa? Mira, yo contaré después, no vayas a gritar porque te metes un tiro a la cabeza. ¿Está clarito? ¿No? Claro, vamos. Papá, tranquilita, mamá. Tranquilita, no va a pasar nada, mamá. Tranquilita. ¿Eh? Pero qué cantidad de dinero vino a cambiar esa mujer. Según la declaración de la víctima, 2,000 euros. Estamos hablando de unos 400,000 pesos aproximadamente. Pero bueno, qué confiada, porque salir sola de Artemisa a cambiar un dinero a alguien que no conocía. Ana, la próxima. Juan Casio. Sí, sí. Sí, ya lo estoy viendo, ya. Bien, mi hermano, ¿cómo era? Sí, claro, claro. Apaga el carro. Vamos, apaga el carro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, si no quieres que te reviente la cabeza, dame el dinero. ¿Qué dinero? Cero. Oye, no se haga el cabrón, dinero, compadre. Yo no tengo la paciencia. Te aguanta el dinero, padre. Lo va a dar suavecito, dale. ¿Dónde está? Ya está aquí, yo. Está abajo, lo siento. ¿Está ahí? Cere. Revisa ahí, flaco. Espérate. Ahora dame la llave. Vosotros, ¿tú sabes una cosa? Con lo grande y fuerte que tú estabas, mira cómo te cogieron para eso, se le duró un punto. Ven, flaco, ya. Vamos, vamos. Bogadito de la... ¡Vamos, flaco! ¡Dale, Diego! Los hechos ocurrieron en un área pequeña y con 1 o 2 días de diferencia. Ahora, lo que es evidente es que estos individuos tienen mucha confianza y seguridad a la hora de ejecutar los hechos. Porque esa gente conoce bien esa zona. ¿Dónde es cuño eso? Jefe, yo tengo una pregunta. Y en todos estos casos estamos hablando del mismo grupo de individuos. Todo parece indicar que sí. A ver, revisen este informe. Se trata de 2 mujeres, una blanca y una mulata, que son diferentes. Y 2 hombres que tienen más o menos la misma estatura, pero que tienen diferencia de edad. A ver, pero lo más importante es que toda esta información que ustedes están leyendo hay que corroborarla. Las víctimas fueron contactadas por las redes sociales. ¿Esto ocurrió en todos los casos? Parece que sí. Ana. Sí, tengo que contactar a las víctimas y que nos den los nombres de los usuarios que las contactaron a ellas. Perfecto. ¿Y tú, Mabel? Pido un despacho con Etexa. Perfecto. We'll be right back.
¿cómo están? Pasen, pasen. Ay, discúlpenme que me haya demorado, es que estaba ahí atrás con mi esposo haciendo ejercicio. No te preocupes, yo vine con mi papá. Haces bien, que la calle está malísima. Sí. Pasen, siéntense. Gracias. ¿Toman agua, café? No. ¿También? Gracias. Bueno, lo voy a avisar a mi esposo, que debe estar en los abdominales ya. Ok. Pónganse cómodos. Papi, ya. Tranquilita. Oye, tranquila, relájate. Vamos. Ya voy. Mírala. Oye. ¿Ya la viste? No pasa nada, te voy a soltar. No pasa nada, mírala. Aquí está. ¿Ya? Todo bien, mi amor, todo bien. Ya, mira. Suavecito. No va a pasar nada, mi amor. No. Yo te voy a cuidar. Relájate. No. Relájate, todo va a salir bien, relájate. Ay. Así me gusta. No. Tranquilita. No. Ya, todo va a estar bien. No. No va a estar bien, mamá. No. Sí. Ay, no. Eres una putica. No. Eres una putica, mamá. Ay, no. No. Oye, ¿qué te pasa, vamos? Oye, ¡vamos, coño! ¡Que salga! ¡Oye! ¡Vamos, coño! ¿Qué te pasa? Algunas de las víctimas declaran haber escuchado el sobrenombre El Flaco. No hay muchas descripciones de este sujeto porque andan con nasobuco, gafas, gorra. Pero fíjense, aquí dice que citan a las personas en casas o apartamentos que tienen dos salidas, preferiblemente en el horario en el que todo el mundo está trabajando, por lo que el riesgo a que algo le falle es mínimo. Es lo que estoy diciendo, hay un estudio de la zona. Ana, vamos a hacer una búsqueda en el sistema de todos los alias El Flaco. Ya lo estoy haciendo. Papi. Mamá. Si estas casas son alquiladas, yo pregunto, ¿qué dijeron entonces los propietarios en las declaraciones? A ver, todo el mundo no colabora. Algunos porque no tienen licencia, otros porque a parecer tienen miedo. Igual, a todas estas personas hay que volver a tomarle declaraciones. De eso te encargas tú, Lucía. Vamos a entrevistarlos de nuevo y después establecemos una comparación a ver si coinciden o no las cosas. ¿Está bien? Muy bien. Permiso. Ordene. Correcto, enseguida salimos para allá. Acaba de ocurrir otro hecho en el cerro. Tienen que salir para allá. Escribiéndole ahí a una muchacha que tiene dólares, vamos a ver si me responde. ¿El carrito se está portando bien? En talla. Tú sabes que el mecánico ese que encontraste es buenísimo. Te dije que ese tipo era un caballo. ¿Sí? ¿Qué cuenta la jeva? La jeva. La jeva me votó, compadre. ¿Cómo que te votó la chesa? ¿Qué tú hiciste? No, yo no hice nada. Lo que me dijo que yo era un inmaduro emocionalmente.
Eso lo hizo para salir de mí, compadre. No, oye, que me dio el toque ese hacer. A las mujeres no hay quien le entienda, mi chama. ¿Oíste? Apréndete eso. Espérate, que la muchacha me está respondiendo. ¿Mm? Ay, mire, yo estoy muy nerviosa, joven. Digo, perdón, oficial. Estoy muy nerviosa porque imagínese, ella llegó muy amable, muy atenta, se sentó muy maquillada y todo. Pero imagínese, yo, esto me ha puesto muy nerviosa, muy nerviosa. ¿Me puede dar los datos de esa persona? ¿Qué datos? No los tengo. Pero usted tiene licencia para rentar la casa, ¿no? Ay, discúlpeme, esto me ha puesto muy mal, porque esa mujer me engañó miserablemente. Me ofreció hasta un vestido azul. Claro que ya eso no tiene... Ah, mire, no se preocupe, no se ponga nerviosa. Sería bueno que usted nos acompañara a la unidad para continuar con la entrevista. ¿Yo? A la unidad, pero yo no he hecho nada. No, sabemos que usted no ha hecho nada. No se preocupe, solo... por rutina para continuar con la investigación y así nos da la descripción de esa persona. Sí, ¿puede ser? Yo, bueno, sí, sí, claro. Muy amable. Claro. Está tranquila. Gracias, gracias. Adelante. Buenas, Elena. Bueno. ¿Te sientes mejor? Yo sé que esto es un momento muy complicado para ti. Pero yo necesito tener información para poder encontrar a esas personas. Yo lo único que quiero es que mi papá esté bien. Fue culpa mía, ¿sabes? Él no quería ir allí y yo le insistí. Hombres los que nos asaltaron. Uno de ellos entró con una pistola. Sé que no tienes por qué saberlo, pero ¿tienes alguna idea de qué tipo de pistola era? No, yo no sé de esas cosas, la verdad. Una Beretta. Una pistola Beretta. Papi, ¿tú te sientes bien? Sí, estoy bastante mejor. Cuando yo intenté ayudarlo, vino otro y me cogió por atrás. ¿Recuerdas las características de estos hombres? No, es que apenas lo vi. Él llegó y me cogió así. Y entonces... ¿Qué pasó? Él empezó a tocarme. Y me tocó por aquí. Me pasó la lengua y... También me sacó un cuchillo. Tranquila. Lo estás haciendo muy bien. Después llegó el otro. Y lo cogió y entonces cogieron mi cartera y se lo llevaron con el dinero y todo. ¿Tú recuerdas las características de estos hombres? No, todo pasó muy rápido. Yo no le di la cara, no sé si andaban... con máscara, nasobuco, no sé, la verdad no los vi. Nada, no recuerdas absolutamente nada. Ninguna de sus características. No. Yo puedo hacer un retrato de ella, oficial. Esa tipeja a mí no se me despinta. Yo no viro, yo no sé en qué hubiera parado aquello. A mí ese hombre nunca me gustó. Yo me cumplo.
esa pescadita. Gracias. ¿No te gustaría acompañar la cervecita con una figurita de mando? Eso depende. ¿Depende de qué? De que si están más ricas que las que yo hago. Mira, a ver tú. Ey, espérate que te me ensucian los manitos, mami, espérate. ¡Ay, qué lindo! Todo esto es mío, mami, ¿por qué? Ay, Shirley, pero todito, todito. Todito, todito, mami. Pero mira, aquí tú puedes venir a comer frituita cuando tú quieras. A mí me encanta compartir, mami. ¿En serio? Y me las puedo comer todito, todita. Todita, todita. ¿Seguro? ¿Seguro? Mira que soy colosa. ¿De verdad? Sí. ¿Qué va a hacer ahora? No sé. ¿Por qué no vamos a tirar una huertecita por ahí? Vamos a Mariano. ¿A Mariano, tío? ¿Contigo? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ya veo que conocieron a Boris. Y al capitán Armando, que va a trabajar con nosotros. ¡Armando! Perro de pie y tú acostado. Tú sí tienes quien te cuide. Buen día, muchachos, ¿todo bien? Buen día por aquí. Buenísimo el día, ¿no? Tremendo movimiento en el bullpen metiste ahí. Estás curioso, Lachi. Está buena la pieza esa. Me tiene enfermo la mulata esa, pero no me la estés escaneando mucho. Te conozco. Buen día, mi vida, ¿cómo tú andas? ¿Todo bien? Bien. Tráele uno cuando puedas a Lachi. Enseguida. Pues, yo soy un puro, así que déjate abuso conmigo, ¿viste? Mañana cogeré con la muchacha de los dólares para ir a buscarlo. ¿Tú crees que eso sea seguro? La mujer la chance. Está bien. Vamos a meterle más. Tienes una paranoia, mi hermano. No, no es paranoia, que yo sé cómo está la calle. Perdone que me hayan visto así, es que llevamos 48 horas en la calle sin dormir. Hay otra víctima más sin reportar. Es un apuntador de bolita. Evidentemente no va a hacer la denuncia. Fueron tres personas. Sí, dos hombres. Y una mujer. Sí. El caso ocurrió
a 10 cuadras del primer hecho reportado. ¿Modo operandi? Una mujer cita a este hombre a un pasillo entre dos edificios. Se aparecen los dos asaltantes, uno con un cuchillo y el otro con un arma de fuego. No se puede identificar al asaltante porque tenía el rostro cubierto. Bueno, como pueden ver, evidentemente este caso es parte de lo que estamos trabajando nosotros. Muchas gracias, Mando. Vayan a descansar. Gracias. Se me quedan 30 personas, considerando la descripción que tenemos del sujeto y que posiblemente viva cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Ahora, estoy agregando edad y color de piel. 12 personas. Su casa me encanta. Es tranquila, está apartada. Usted se debe haber dado cuenta quién soy yo. Es que tengo la desgracia de que todo el mundo me conoce. Le voy a ser sincera. Porque usted me ha caído bien. Me da confianza, ¿sabes? Tengo una aventura. Y estoy buscando un lugar así. Donde no me vean mucho, ¿me entiendes? Entonces, ¿le gusta, verdad? No, no me gusta, no. Me encanta. Es lo que estaba buscando. Qué bueno. Pero mire, le voy a decir algo. No tiene por qué preocuparse. Esta es una casa que tiene todas las privacidades que usted necesita. Además, es un lugar totalmente tranquilo. Ay, eso es lo que me hace falta, mi tranquilidad. ¿Cerramos el trato? Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Usted me puede describir a esa mujer? Sí, cómo no. Ella es muy famosa. Porque ella sale mucho, mucho, mucho en televisión. Bueno, eso fue lo que me dijo a mí. Pero yo deduzco, creo que es trigueña, porque ella tiene un turbante puesto en la cabeza. Pero es muy bonita, así como usted. Gracias. Buenas. Buenas. Pase. Gracias. ¿Permiso? Sí, claro, siéntese. ¿Cómo se siente? Mejor. ¿Y su papá? Ay, mejorando poco a poco. Me dijiste que tenías algo que decirle. ¿Recordaste sí. algo? Sí, sí, yo creo que recordé un tatuaje. ¿Un tatuaje dónde? En la mano. ¿En cuál? Permiso. ¿Sí? ¿Un tatuaje? ¿En qué mano? Ok. Bueno, pues con un tatuaje en alguna parte de la mano derecha, la búsqueda se reduce a 9 personas. 9. Eso me gusta más. Ahora, de estos 9, uh-huh. que tengan antecedentes por estafa. Ok. 8 personas. 8. Ana, de estos 8 individuos, ¿cuántos tienen comportamiento violento? 7. Pero uno está cumpliendo sanción. Bien. O sea, que nos van quedando 6. Sí, eso está bien. Michelle, Julio, necesito que ustedes me investiguen y caractericen a estos 6 sujetos. Por favor, yo necesito saber desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Está claro? Armando, cuando descanse, se une con ustedes a la tarea. A orden, permiso, jefe. Arriba. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo se siente? Yo me siento bastante mejor. ¿Ya se lo dijiste? Sí. Ya. Yeah. No se preocupe. Mm. Vamos a encontrarlo. Ojalá lo encontremos. Porque, óigame, yo tengo un disgusto con esto. Porque, mire que yo se lo advertí. No confíes en nadie. Yo nunca he confiado ni en la madre de los tomates. Y se lo dije. Y mire. En fin. Óigame, tiene usted una casa muy linda. Tratamos de mantenerla lo mejor posible. Es justamente lo que estaba buscando. Porque, ¿sabes? Queremos hacer una reunión entre 4 amigos.
hombres todos? No, no, para nada. Bueno, de hecho somos tres mujeres y un hombre. Es que estudiamos juntos en la universidad. Y hace mucho tiempo que no nos vemos. Ay, qué lindo, un encuentro después de tantos años. Sí. Ay, eso es algo tranquilo en familia, usted sabe, para vernos, recordar las historias, tomar un té. Este es el lugar ideal. No se preocupe que mañana lo tendré todo listo. Bueno, lo único que me haría falta es que quitara las fotos familiares para sentirnos más en casa, ¿sabes? Claro, no, no se preocupe que eso no estará ahí mañana. ¿Qué vestido más bonito el suyo? ¿Le gusta? Bueno, es que de hecho me he dado cuenta que tenemos gustos parecidos. Sí. Muy bonito. Tengo un vestido azul que a usted le va a quedar precioso. Ay, pero no se moleste. Sí, se lo voy a traer, ¿cómo que no? Ay, gracias, gracias. Y no se preocupe que mañana lo va a encontrar todo listo. Muchísimas gracias. No, usted se lo merece, usted ha sido muy amable. Gracias. Era una mujer blanca, joven, de buen cuerpo, llevaba unas trenzas recogidas, unos espejuelos oscuros en la mano y un vestido precioso. Por cierto, que ofreció regalarme uno azul y descarada. Bueno, después se subió al carro y se fue. ¿Un carro? ¿Y cómo era el carro? ¿Quién lo manejaba? Bueno, mire, oficial, yo no sé mucho de carros. El carro era rojo, ella era la que lo manejaba. Se sentó delante del timón, se puso los espejuelos oscuros y con una amplia sonrisa partió. Dime qué ha salido de las redes. A ver, jefe. Las víctimas son contactadas a través de algunos perfiles falsos en Facebook y Telegram. Desde Facebook son redirigidos a Telegram porque es una plataforma más privada para el usuario o algunos grupos del mismo Telegram. Ahí se hace el contacto. Entonces se ponen de acuerdo para el momento de intercambio de dinero, hora, lugar. Esto se hace con una única línea que compran para usar una sola vez. Ya después, pasado el tiempo, quizás la revenden. Es complejo, ¿no? Ay. Jefe, Mabel acaba de mandarme los retratos hablados que hicieron los dueños de las casas de alquiler. Ahí está el primero. Papi, vamos a parar. ¿Vamos a parar? Después de este, vamos a parar. Dímelo, ¿qué? Tranquilo, voy. ¡Echa! Dime, amor. Hola. Mira ahí. Ahí está. ¿No me da falta? Echa. Mira cómo han fumado aquí en medio de la jugada, mira, mira, ¿qué hacer? Coño, tú sabes que tengo que ir en carro, ¿no? Pero la madrina, ¿cómo está la arriba? ¿Cómo está la mujer? Mira, con la pastillita que tú me dijiste que eso me ha metido. No, todo el dinero me voy a dar. ¿Cuánto tiempo? Vamos, huevo, yo voy a hacer mío. Voy a tirar el forro ahí, no tires forro ahí. Ahora voy para ti. Buena. Pero tú me tienes acorralado. Tú sabes.
Como me gusta a mí. ¿A fin apareciste? ¿Estaba nerviosita? ¿Yo? ¿Me trajiste lo mío? ¿La fría? ¿Esto? Tócalo. ¿Qué cosa? Que me lo doble. Ay, papi, esto es cosa gorda. No, pero esto sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Una cosita para mami. Mira. A ver. Ay, papi, eso para mí. Completico, mamita, completico. ¡Ay, qué lindo! Vístete que lo que vamos a meter por la noche hoy es camina, pollo. ¡Qué bravo, estáis viendo! Federico Castillo se encuentra en España. ¿Cómo el 1-1? Evelio Rivas también está fuera del país. Evelio. Y Rosendo lleva ingresado más de una semana. Pónmelo todo. Jefe, nos van quedando estos tres sospechosos. Y evidentemente todos estos rostros son de una misma mujer. Te prometo que en esta tu última actuación no va a estar el flaco. Dime. Dime, Luciliu. ¿Eh? Ay, mi Charlie. Tú eres mi ángel, ¿no? Y yo tu Charlie. Hace falta que lleves a la dirección que te voy a mandar el dinero que yo te di. Después pasas por aquí que yo te lo devuelvo. Eso está matado, papá. Dale, dale, dale. Mañana nos vemos. Bien. Dale. Papi, ¿quién era? Papi, ¿quién era? Acércate acá un momentico.
¿Tú eres policía? Sí. ¿Y tú? Tiene un morocito más rico aquí. Ay, papi, aquí no, aquí no. Viste, mi amor. Tú sabes que te veo para esta última actuación tuya. Te veo, no sé, con algo así como un Animal Print. Un Dalo Jennifer López. Ay, tengo un vestido. ¿Sí? Sí. Y me voy a poner una peluca. Eso, sí. Eso me gusta. ¿Quieres que me lo pruebe? Dale, pero otro. Y te voy a esperar aquí. Ve por tu voz, cara. Cariño. Cariño. 12 pesos a la cuenta, por favor. Muchacha, avisa. Por favor, me traes la cuenta. Gracias. Mira esto. Ay, por favor. Ay, papi, bajito. Cosa onda. Cosa onda. Dale suave. Está tranquila, chica, espérate. Con esto va a comer papá, mamá, nené, camina. Vámonos, la noche joven. ¿Te pones como te pones? Camina, pollo. Que el agua está hirviendo. Mira. Te traje café. ¿Qué me trajiste tú? Un bocadito, un sándwich. Te traje la ubicación de donde viene. Está bueno el café. Sí. Vamos a comenzar. Armando y Michelle están vía telefónica porque están en otra tarea. ¿Nos escuchan? Sí, Gato, claro. Estamos al tanto. Nada más que tengamos algo, lo hacemos hoy. Bien. Lucía. De todos los sospechosos, el único que ha comenzado a hacer gastos sustanciales es Junior Guzmán.
Este es un sujeto de pésima conducta social, de bajo nivel cultural, violento, grosero, y tiene conducta lasciva con las mujeres. Buenas. Ay, buenas. Qué bueno que llegaste. Estaba haciendo tiempo porque es que mi esposo y yo queremos salir a comer. Permiso. Pasa, pasa. ¿Llegaste bien? Sí, sí, bien. ¿No te perdiste? No, para nada. Ven, pasa. ¿Te puedes? Sí, sí, claro, pasa. Mira, te puedes sentar. Oh, bueno, mira, ven para acá conmigo que acabo de hacer café. Gracias. Acabo de colarlo, está riquísimo, es la llave. Suelta la mochila si no quiere que te reviente la cabeza. Compadre, no te vayas a poner nervioso con la mierda esa. No, no, despacito. Tú eres el que no tiene que estar nervioso. Vamos, no, despacito. Le voy a soltar la mochila. Suelta. El que no tiene que estar nervioso. Le voy a soltar la mochila. Despacito, ven, cógela. Vamos. Aprender a decir décimas. Sí. ¿Y qué pondrías? ¿Qué te gustaría hablar de la lluvia? De la lluvia, del amor, de la soledad. Los atardeceres y la playa. Que sabes que son mis más. Pues quién sabe, a lo mejor los muchachos de Oralitura Habana nos pueden ayudar. Sí, ellos imparten cursos. Pues ya sabes, mañana la décima en la ruta a las 10 de la mañana por Cuba Visión, el canal de todos. Evita abrir el refrigerador frecuentemente por el uso racional de la energía. Dedicados al estudio del patrimonio genético de la nación cubana para una mayor eficacia de nuestros servicios de salud. 20 años de enfoque comunitario para la prevención y el diagnóstico de defectos congénitos y enfermedades genéticas.
Centro Nacional de Genética Médica. No es fácil para un país pequeño como el nuestro enfrentarse a un vecino tan poderoso y tan agresivo. Pero al vecino poderoso no le resulta fácil tampoco luchar contra un pueblo pequeño, pero valiente, inteligente, digno y unido como el nuestro. Centro Cultural Dulce María Loynaz propone un verano entre páginas, actividades y letras para cultivar el conocimiento. Oportunidad para disfrutar de actividades y lecturas. Verano 2023, espacio para leer y crecer.